Si usted quiere, termina la mierda, que lo vamos a terminar. La vaina esta se va a acabar hoy. Calo. Tienen a uno, coño, en sus sobres, estos mojones. Calo. No, no, espérese, espérese, que esta vaina se va a acabar aquí hoy. Nosotros somos los que sabemos. Y eso está aprobado en el tribunal. Es lo prudente que usted pague la construcción en virtud de eso. Pero es que nosotros no tenemos una orden judicial para parar la construcción. Pero hay un tribunal apoderado. No hay, no hay una orden de tener la obra. Hay una... Oye, buen día. Ingeniero, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Y usted cómo se siente? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Dónde está el señor pastor? Él no está ahora. Ah, pues mire, oiga bien. José Vélez. Oiga bien. Estamos aquí institucionalmente como Junta de Vecinos, ingeniero, sí, para solicitarle de manera formal la detención de todos los trabajos de la casa, de la obra. Tuvimos la condescendencia de permitirle construir en el primer y el segundo nivel, porque era el tercero que estaba en línea, y nos han engañado y se han burlado de nosotros, usted y el ingeniero y el dueño de la casa. Entonces, oiga bien. Nosotros le notificamos por acto de alguacil el 28 de octubre que no se abstuvieran de construir ahí arriba, en el tercer nivel, porque es un asunto que tengo, ¿no? Y hay que esperar que se decida. Y entonces por encima de nosotros, en la cara de nosotros, vienen y nos engañan, que van a hacer verja, que van a pasar madera para la verja, y es para construir hasta este tercer nivel. Estamos solicitándole formalmente, con mucho respeto, ingeniero, que detenga eso. Deténgalo ahora. Deténgalo ahora para que nos evitemos un problema. Aquí hay hombres en la urbanización. Y ustedes no pueden pretender, no pueden actuar así, ingeniero. No pueden actuar así tratando de pisotear a todo el mundo y la dignidad de la urbanización. Cuando ya esto está en la justicia, usted lo sabe. Y no se ha conocido porque ellos han recusado las dos veces, las últimas veces fue. Entonces vamos a poner la cosa clara. Ya desde hoy, entonces, desde estamos ahora solicitando que no construya ni un bloque pegado aquí. Ni arriba, ni en el medio, ni en el primer piso. ¿Está claro? Está claro. Otra cosa.
Primero. Y evitémonos problemas. Oiga, ya está tomando un giro. No, un nosotros giro no estamos haciendo, simplemente estamos haciendo el antepecho para poder dar terminación. Pues no vaya, no hay antepecho, nada, ni hay nada. 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 Pero es una decisión que tiene que tomarla un juez. Pues tienen que esperar ustedes. No tienen que esperar. Pues el juez que lo va a aprobar. No, es un pero testigo. Mientras tanto, no se va a construir arriba nada. Por encima del cadáver nosotros ustedes van a construir. Porque nosotros no vamos a construir. Van a tener que matarnos a todos. No, es que ni ahí queremos ya trabajar. Ya, en ningún lado. En ningún lado. Que no van a trabajar en ningún lado. Permiso. Pues aunque tenga el permiso no sirve. No vale. ¿Me puedo meter el permiso, por favor? Y está ya. Búscame el plano. Porque el plano tiene todo al ser. No, es que no, está en la justicia. Todo eso está discutiendo por un permiso mañado que consiguieron. Entonces, tienen que parar porque le están diciendo es que la que todo lo que se detiene viene con una orden. Usted sabe que sí. Pero, yo veo ahí. El acto de aguacito no lo ve. Viene con una orden. Si el tribunal tiene que parar que el tribunal le falle. Es que no tenemos ninguna. Es una cosa de lógica. Óigame, comandante. No tenemos. 056. Nosotros no tenemos ninguna orden de detención. A nivel judicial, 00, 59-131. Préstame. Vélez, permiso. 6. Ok, lea usted, si quiere hágalo en voz alta, lo que dice ese segundo párrafo. No, yo no leo. Tanto usted, como el señor Enrique, sus abogados y la señora Matilde tienen conocimiento de eso desde el 5 de octubre. Entonces, léase ese segundo párrafo específicamente para que usted vea, porque quizá usted no tenga el conocimiento. Tenga. Ahí. Eso es aquí. Nosotros estamos aquí, no es en preparación, sino en prevención. Hay un apoderado de la justicia. Pues ya hay que esperar eso. Y está bueno que nos pase, porque nosotros somos muy condescendientes. Debíamos haber no permitido trabajar ni en segundo ni a nivel ni en ningún lado. José Heriberto Santos González. Presidente de la Junta de Vecinos del Dorado. ¿Lo leyó, Pedro? Pues. Léalo, el segundo paso. Oh, pero el pisoteano, como hoy en nuestra cara y burlándose de nosotros. Estaba aquí ahora mismo. ¿Y por qué no me esperó aquí? Sabía que veníamos para acá. Claro. Claro.